Ja va, que ha arribat aquest moment, és hora de donar pas a la nostra primera convidada d'avui. Els ho avançàvem tot just fa una estona. Aquest dimarts els expliquem que el grup de recerca en diabetis i malalties metabòliques associades de l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili, vinculat a l'Hospital Universitari Joan 23 de Tarragona, ha descobert un nou mecanisme que regula el rellotge biològic i l'hormona que controla la sensació de la sacietat. Però què vol dir exactament tot això i per què és rellevant aquest descobriment científic? Doncs els propers minuts mirarem de posar resposta a aquesta i altres preguntes. Per què motiu ens acompanya Sònia Fernández Veledo, que és investigadora de l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili, directora del grup eh, Diamet i precisament eh, qui ha liderat tot aquest projecte. Senyora Fernández Veledo, molt bona tarda i benvinguda al carrer major de les emissores de la xarxa Camp de Tarragona. Bona tarda i gràcies per uh, la invitació. Per començar, posem nom i cognoms uh, a tot això que acabem d'explicar. Es tracta d'un event científic uh, important. Uh, Expliqui'ns, davant uh, de què ens trobem? Bueno, nosotros eh, hemos descubierto un nuevo mecanismo por el cual la grasa de nuestro cuerpo, que se sabe que produce una hormona que se llama leptina, y que controla la saciedad, uh -huh. eh, hemos descubierto el mecanismo por el cual se produce esta hormona. Esto supone un avance científico que creemos que es importante y, de hecho, por eso creemos que se ha publicado en una revista de alto impacto, porque la leptina se descubrió en los años 90, eh, se descubrió que era producida por la grasa de nuestro uh -huh. organismo. Y eso fue un, un hito y fue un cambio de, supuso un cambio de paradigma, porque a partir de ese momento es cuando se considera la grasa, que es un órgano endocrino. ¿vale? Cuando nosotros eh, ingerimos alimentos, la grasa de nuestro cuerpo produce esta hormona, la leptina, que manda una señal al cerebro eh, indicando eh, saciedad. Es un freno de, de la ingesta, que es un mecanismo compensatorio que tiene nuestro organismo. Eh, ¿Qué pasa en situaciones de obesidad, en las personas con obesidad? Las personas con obesidad producen mucha leptina. Y uno podría pensar que, como produce mucho, mucha leptina, tienen esta sensación de saciedad pues, incrementada. Pero esto no es así. De hecho, las personas con obesidad producen mucha leptina, pero se produce lo que se conoce como resistencia a la leptina. ¿Esto qué significa? Que por mucha leptina que haya, el cerebro de estas personas no responde y tienen. Este freno de la ingesta alterado, no se sacia. ¿vale? Durante muchos años se había estudiado eh, cuáles son los efectos de la leptina en muchos tejidos, por qué las personas con obesidad eh, tienen esta resistencia a la hormona, pero curiosamente se desconocía cómo la grasa de nuestro organismo produce esta leptina eh, frente a la ingesta. Y nuestro estudio lo que pone de manifiesto es un mecanismo que es dependiente de un metabolito, que es, que es el succinato. eh que a través d'un receptor actua com una hormona i tras la ingesta està regulant la producció d'aquesta leptina. I mm. además, és es que demostramos que en les persones amb obesitat, este mecanisme està hiperactivat i esta és es una de les causes perquè les persones amb obesitat produeixen tanta hormona. Mm. Uh, per tant a la pràctica, uh, hem d'entendre que amb la ingesta d'un tipus d'aliments concrets podem uh, generar uh, aquesta leptina que eh, acaba saciant en aquest cas doncs l'organisme, la persona, eh, un benefici en el cas doncs eh d'aquella gent que eh, pugui patir doncs de obesitat i sigui molt més difícil de poder-se controlar. Bueno, en general eh no és dependiente tant de un tipus de sinó la ingesta en general, la ingesta de alimentos, de aliments, de carbohidrats, de grasas, de proteïnes, produeu un augment de leptina. Esto és es un mecanisme fisiològic de 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 nuestro organismo. Eh, produce leptina por la grasa y es esta leptina la que produce la sensación de saciedad. El problema es que las personas con obesidad, por mucha leptina que tengan, esta sensación no la tienen. Nosotros creemos que, como este sistema que nosotros hemos descubierto, que controla la producción de leptina por la grasa, está hiperactivado en las personas con obesidad, si lo conseguimos desactivar. y, y que haya niveles normales de este metabolito succinato y de su receptor, podríamos conseguir disminuir los niveles de leptina y que las personas con obesidad pudieran recuperar esta sensación de saciedad. Hmm. Com es pot aconseguir això? Parlem d'un avenç científic important. Això ara mateix és un estudi que ha publicat la revista Cell Metabolism. A la pràctica, Exacto. Aquí esta es la palabra. Restaurar el sistema. Eh, nosotros, en un estudio previo que hemos publicado hace relativamente poco, hace unos meses, conseguíamos reducir los niveles circulantes de succinato, que sabemos que en obesidad están incrementados de manera crónica, con una intervención probiótica. Si bien es verdad que en ese estudio lo que no estudiábamos, en concreto la leptina, sí que veíamos que, y este es un estudio preclínico que se hizo en modelos animales, en animales obesos, eh, tratados con bacterias que son capaces de consumir este succinato que está incrementado, restauraba todo el metabolismo glucídico y lipídico de, eh, de los ratones obesos. El siguiente paso que, que queremos hacer es si con esta, por ejemplo, intervención probiótica, Podemos disminuir también los niveles de, de leptina, por ejemplo, y restaurar este sistema. O bien, por ejemplo, utilizar otros mecanismos para para disminuir estos niveles de, de succinato, o bien secuestrándolo para, como si dijéramos, desactivar este sistema que está hiperactivado en obesidad. Mm. Per tant, doctora, el que ve a partir d'ara és una fase test de, de, de proves d'experimentació per tal de poder corroborar això que funcionaria sobre paper eh, o segons... A... Que estas primeras analíticas que ustedes han realizado. Sí, digamos que en este estudio eh, lo que hemos demostrado es, o lo que hemos descubierto es el mecanismo por el cual se produce leptina de manera fisiológica. Esto es un paso, un paso y un avance muy importante porque se desconocía hasta la fecha. Segundo, qué pasa en las personas con obesidad, como te decía anteriormente, está hiperactivado y como previamente ya hemos demostrado que desactivar esta hiperactivación eh, valga la redundancia de este sistema funciona en otros aspectos que sabemos que en obesidad están alterados creemos y esto es lo que tendremos que demostrar que, que en el caso de la leptina también podría funcionar y eso sería un avance muy importante porque disminuyendo los niveles de leptina que sabemos que están muy incrementados en las personas con obesidad vamos a recuperar la sensibilidad de estas personas que tiene eh, su cerebro para responder a la leptina y recuperar este freno a la ingesta que, que las mm. personas sanas tenemos de manera natural. Mm. Ah, ah, Això sustituiría tratamientos que a día de hoy estar estar se por ejemplo, en estas ah, personas que pateixen de obesidad? Bueno, es que digamos que a día de hoy hay pocos tratamientos eh, aprobados eh, para la obesidad. Más que sustituir, yo creo que podrían ser complementarios. Es decir, eh, en obesidad hay un problema de saciedad, entre otras cosas, Eh, con este sistema o con este mecanismo que nosotros proponemos eh, intentaríamos recuperar esta sensación de saciedad que, es, que es, es importante en las personas con obesidad, pero podría ser complementario a, a otros fármacos que, como te digo, hay pocos en el mercado ¿no? mm. uh, dirigidos uh, y que sean para la obesidad. Doctora, uh, explicava que uh, des dels anys 90, quan uh, precisament hi ha aquest descobriment uh, històric de la uh, leptina que uh, fet que suposa també un canvi de paradigma, eh, no sí. hi havia hagut cap altre descobriment o cap altre avenç en aquesta eh, matèria. Acostuma passar això en la investigació, en l'àmbit de la sanitat, en l'àmbit també eh, 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 alimentari, eh, que eh, costi bueno, tant és... d'avançar o de fer aquestes petites passes que per la salut eh, són grans avenços? Bueno, es curioso y a nosotros no, nos sorprendió. Cuando empezamos a tener los primeros resultados que veíamos que este metabolito, el succinato, a través de su receptor regulaba leptina, bueno, nosotros buscábamos en la bibliografía y en la literatura científica para ver qué se sabía de la producción de leptina por el tejido adiposo. Y es muy sorprendente porque hay poquísimos estudios. Digamos que la comunidad científica, una vez se identifica que la leptina es producida por la grasa, se centra más en estudiar cuáles son los efectos de esta leptina en el resto de tejidos y, como te decía anteriormente, por qué las personas con obesidad desarrollan esta resistencia a la leptina, que intentar entender cómo la grasa del organismo produce leptina. Hay poquísimos estudios. Por esto, esto es una de las novedades más importantes de, de nuestro trabajo y, por, y creemos que es también la razón por la cual. s'ha aconseguit publicar en, en la revista de més alt impacte i més prestigiosa en el campo de metabolismo. Mm -hmm. uh, intuïen que, que podien arribar a aquesta uh, conclusió? M'agrada molt de fer aquesta pregunta quan uh, compartim estonetes radiofòniques doncs, amb uh, experts que acaben publicant en aquest cas, doncs, uh, un avenç i, i important. Uh, si hi, hi havia algun indici que el camí els podia dur fins, a, fins aquí. Si, si imaginaven ja alguna cosa uh, que vostès els uh, impulsa a encaminar aquest uh, estudi tan concret? Sí. Eh, concretamente, la leptina, si te soy sincera, eh, no nos esperábamos un efecto tan claro sobre una hormona que controla la saciedad y que ha sido punto de mira eh, en todos los estudios científicos relacionados con obesidad. Sí, que es verdad que nosotros intuíamos y seguimos trabajando en ello: en que el succinato, que siempre se había estudiado desde el punto de vista de patología, un metabolito que está implicado en inflamación, en patologías metabólicas, nosotros trabajamos con que tiene una función fisiológica importante. En la regulación de nuestro organismo. Creemos que actúa en otros tejidos, páncreas, hígado, controlando de manera fisiológica, pues como te decía, eh, nuestros procesos biológicos. Otra cosa es que creemos que en una situación patológica esto se encuentra alterado. Ta también te digo que cuando empezamos a ver los primeros resultados de que el subfinato a través de su receptor regulaba la expresión de leptina, en ese momento dijimos: esto es un avance importante. Por lo que te decía, porque ibas a la literatura científica y apenas eh, había nada. Sí, que es verdad que nosotros habíamos visto que tras la ingesta, esto es un estudio también previo, porque nuestro grupo lleva muchos años trabajando con este metabolito, tras la ingesta se produce un aumento transitorio de succinato. Y nosotros, bueno, nuestra hipótesis es, bueno, si aumenta este metabolito que sabemos que puede actuar como una hormona, alguna función fisiológica tiene que tener. No solo es un componente inflamatorio que está alterado en patología, el hecho de que una situación fisiológica como la ingesta regule este metabolito a nivel circulante significa que tiene alguna función. Hemos empezado con el tejido adiposo, pero también te digo que en el, en el laboratorio estamos trabajando para intentar entender qué, cuál es la función que tiene en el hígado, en el páncreas. Y, y los resultados, la verdad, es que son bastante sorprendentes. De fet, aquí volia anar, uh, doctora, uh, a partir d'ara aquesta investigació, uh, com procedeix? Uh, quina és la propera passa o la propera fita, Solí? Bueno, por un lado, como comentábamos anteriormente, eh, intentar demostrar que disminuyendo los niveles de succinato o restaurando el sistema, podemos realmente disminuir los niveles de leptina y esto mejoraría la sensibilidad a la hormona a nivel de, de nuestro cerebro y de la sensación de saciedad. Y por otro lado, estudiar qué otras funciones fisiológicas tiene este metabolito que creemos que es muy importante para mantener una homeostasis energética. Y tenemos datos muy interesantes en páncreas, eh, que estarían regulando hormonas tan importantes como la insulina, en hígado también. Eh, ese es el camino que, que, estamos, eh, que estamos llevando a cabo. También eh, que hemos visto que este metabolito regula ritmo circadiano y los genes del reloj y esto abre un campo de estudio eh, muy muy grande. Qué porque uh, tots, Bueno, nosotros, to, nuestro, nuestro organismo, o sea, nosotros tenemos un ritmo circadiano que significa que nuestras funciones, nuestras hormonas eh, oscilan a lo largo del día. Eh, y esto es importante para que nuestro organismo funcione correctamente. Es decir, hay hormonas que se secretan más por la mañana y menos por la noche y a la inversa. Y esto, este, estas oscilaciones es importante que se produzcan de manera correcta. Y esto es lo que se conoce como ritmo circadiano, que generalmente el ritmo circadiano está controlado por estímulos externos, básicamente por la luz, a través de nuestro cerebro. ¿vale? Lo que sí que se sabe, y esto no son estudios nuestros, sino de, de otros compañeros científicos, es que independientemente de la luz, cada órgano de nuestro organismo tiene un ritmo circadiano independiente que no es dependiente de la luz. ¿vale? porque a modo de para, para entenderlo cuando nosotros sacamos células y las cultivamos ahí no le estamos poniendo luz de día al de noche y estas células se comportan de manera diferente a lo largo del día. nosotros hemos descubierto que el subcinato eh, está regulando este, estos que se llaman genes reloj o ritmo circadiano de las células de la grasa. Creemos que esto es extensible a, a otros tejidos y esto sería importante para entender cómo nuestro organismo controla estas oscilaciones de hormonas y estos ritmos circadianos. Mm. Uh, senyora Fernández Veledo, amb tota aquesta investigació que hi ha en marxa, les fases que venen ara a continuació, quan el ciutadà, quan l'oient que ens pot estar uh, escoltant uh, anirà a l'hospital, anirà a consulta, el metge, el uh, doctor, l'especialista i eh, uh, se li aplicarà un tractament en base a aquests estudis que just ara vostès han publicat? Eh, jo intento ser cauta, perquè qualsevol investigació d'aquest tipus, fins que arriba al mercat el fàrmaco, Eh, hasta que realmente hay una traslación de nuestros resultados a la sociedad, eh, pasa mucho tiempo. Entonces, nosotros, yo quiero ser cauta y también pedimos a la sociedad, a los científicos, que, que tengan paciencia, porque estamos hablando que un mínimo de 10 años para poder desarrollar un fármaco que, que realmente, en, en nuestro caso, ataque este sistema subfinato y, y receptor. En tot cas, per això és molt important que hi hagi inversió en recerca, ho hem explicat en nombroses ocasions i hem de matisar també que el projecte d'estudi ha comptat amb prop d'un milió d'euros de suport de la convocatòria Caixa Research d'Investigació en Salut de la Fundació La Caixa. Molt important, durant la pandèmia ens vam adonar que sense investigació en l'àmbit de la salut estem perduts. Semblava o sembla de vegades que això ho oblidem no ho pensem, però queda palès que cal seguir abocant recursos a la investigació en l'àmbit mèdic, doctora. Sí, totalment i aquí en Espanya i en Catalunya, desgraciadament, si lo comparamos con otros països, la inversió en ciència eh està molt per de los dels estàndards i de lo que tendría que ser. Eh, si bien es verdad que conseguimos eh, ser eficientes en el sentido de que conseguimos trabajos que son publicados en revistas de una calidad excepcional, que son revistas donde publica gente de, de Harvard, de Cambridge, eh, de grandes centros internacionales, es decir, estamos haciendo investigación de excelencia pero con muy, muy pocos recursos. Esto para los investigadores del país nos supone un sobreesfuerzo muy importante. Entonces, sí, como dices, si algo bueno... Tenemos que sacar de la pandemia es que la sociedad se concienció de, de lo importante que es la inversión en, en investigación. Eh, los investigadores tenemos eh, tenemos que ser capaces de trasladar a la sociedad la importancia de, de nuestros hallazgos y de la investigación. Tenemos que ser cautos también porque no podemos crear falsas esperanzas. Pero también la sociedad tiene que entender que la inversión en, en ciencia no es una inversión de hoy para mañana. Sino que, que requiere tiempo, y estamos hablando de años. Sònia Fernández de Ledo, eh, investigadora de l'Institut d'Investigació Sanitària, Pere Virgili, eh, directora del grup Diamet eh, i precisament líder d'aquest eh, projecte que avui expliquem. Gràcies per compartir amb nosaltres aquesta segoneta en directe al carrer major de les emissores de la xarxa al Camp de Tarragona. Eh, enhorabona per eh, descoberta i molts ànims a, a continuar treballant, a seguir avançant. Eh, tant de bo ben aviat puguem eh, a, a arribar ja a les conclusions definitives. I ara aquests 10 eh, anyets com passen? Sí, pues gracias a vosotros por hacer eco también de, de nuestra investigación. Que vagi molt bé. Bona tarda. Gracias. Bona tarda. Gracias.